Hola, buenos días. Bueno, esto se ha puesto a grabar solo. No le he dado, solamente he querido comprobar. Y bueno, a ver, vamos a hacer la segunda parte de esto de las estacas, de cómo. Cómo combatir o intentar salvar alguna de las estacas. Ayer hicimos un vídeo largo sacando todas las larvas que hay entre la corteza y la madera. Y ahora pues vamos a sellar los cortes. He quitado los tocones, tocón grande que había aquí, ahora voy a quitar otro. Este también tengo que quitarlo por aquí, ¿eh? Pero como tiene aquí un brote verde, no lo voy a cortar ahora mismo. Lo voy a dejar de momento, este tocón de aquí, porque le ha quedado una vena muy, 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 muy pequeña aquí, ¿eh? Pero aquí hay una yema en medio, entonces puede ser que siga sobreviviendo con esta sola. Al final lo quitaremos por aquí, pero ahora no vamos a quitarlo porque tenemos este brote verde aquí, que este brote verde es el que está tirando de la savia, demandando de la savia para que la savia no siga corriendo por todo el tronco y pueda sellarse todos los cortes que hemos hecho de corteza, ¿eh? Y ahora voy a darle pues un poco de, como ya digo, estoy rebajando los tocones. Este tocón lo iba a rebajar también, pero había aquí, ayer lo dejamos por aquí, pero había aquí todavía rastros de eso. He empezado a buscar, a escarbar por aquí, y he encontrado rastros de larvas. Entonces las he tenido que quitar hasta aquí. Es decir, que este tocón, al final, esto hay que quitarlo luego, pero lo quitaremos al final cuando nos haya brotado ya por debajo. Pues es el único brote verde que tenemos ahora mismo y vamos a mantenerlo. Entonces lo que he hecho ha sido quitar los tocones para sellar con la corteza artificial, ¿eh? Con el sellador vamos a sellador cicatrizante. Dice. Pero es sellador cicatrizante es porque cerramos la. Sellamos la corteza, madera y corteza la sellamos para que no haya fugas de savia y además y además evitamos de que entren más enfermedades. Aquí ya no puedo entrar más porque no hay espacio para. Ya no veo si hay por debajo, si hay alguna larva por debajo o no la hay, no lo sé. Pero bueno, ya de momento parece que no. Lo que voy a hacer ahora es sellarlo, ¿eh? Voy a sellarlo todo esto también, lo vamos a sellar todo, aunque lo quitemos luego, este tocón de aquí, ¿eh? Porque nos va a brotar, aquí hay brotación, hay yemas de brotación aquí. Aquí nos va a brotar. Y vamos a continuar la estaca desde aquí. Bueno, contando de que brotes, ¿eh? Vamos a ponerle el sellador este, ¿eh? Que este es el que utilizo. Pasta cicatrizante. Con pincel de aplicación. El compo. A ver si se puede ver desde ahí. Luego me lo piden. Me dice, ¿qué sellador utiliza? Pues este es el sellador que utilizo. Quiero que vean las letras pequeñas. Bueno, ahí dice las letras pequeñas, dice con pincel aplicador. Este del tronco
Es el mejor que he encontrado de todo lo que he usado. Bueno, este está ya casi vacío, pero vamos a terminarlo antes de abrir otro. Hace tiempo no se usa, está seco, está pegado. No puedo entrar por ahí debajo. Bueno, es un... plástico sellador con muy que es, pone una, esta es espeso, ¿eh? Y nos hace una capita, una película por encima. No hace falta que tenga mucha cantidad porque es una capita impermeable. Lo que hace, lo que nos permite es entrar el agua ni que entren bichos. Ya sabemos que no es, como lo venden con pasta cicatrizante, ya sabemos que no, la pasta cicatrizante no existe. El árbol cicatriza normalmente, naturalmente, no porque tenga, no porque este, esta pasta le va a hacer cicatrizar. Porque se vende como cicatrizante, pero... esto no le hace cicatrizar, esto lo que hace es sellar. Sellar los cortes para evitar enfermedades. El árbol va a cicatrizar tanto si le ponemos la pasta como si no. Lo que ocurre es que, pues, que le van a entrar a lo mejor enfermedades por los cortes. Entre la corteza y la madera, y entonces para evitarlo, pues ponemos la pasta selladora. Que es pasta selladora. Es muy bueno de aplicar con el pincel que lleva. Pues ya veis, se gasta poca cantidad también, porque el pincel va poniendo lo necesario nada más. Y vamos, pues, siempre pegando al corte, entre la corteza y la madera, pues vamos formando una película que es impermeable. Ahora cuando regamos, ya riego, ahora no le entra, pues. Entre la corteza evita la pudrición del corte, se pueda pudrir también por humedad, por esto, con esto se evita de que ahí donde no entramos, cogemos un palillito, no sé de dónde, por ejemplo de aquí mismo. Cualquier palillito pequeñito y lo aplicamos con un palillo, bueno, pues una ramita tan fina que casi no puedo. Esto es donde no podemos entrar con el bote. Estos agujeros que hemos hecho aquí, damos al agujero. Ahora sí, la cicatrización va a ser más rápida y no va a entrar ninguna clase de bicho por ahí. Entonces esta la vamos a dejar ya como está. A ver, no la voy a dejar como está, voy a ver si puedo coger. Aquí queda un trocito que quiero sellarlo también, aquí debajo.
poquito todavía, no ha llegado. Cogemos un poquito con el palo, con el palito, y lo aplicamos donde no llegamos con el bote, con el pincel. Bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Tapamos el bote. Y ahora pues la dejamos, la colocamos otra vez en su sitio, si es posible, a la sombra. Y bueno, esperar a ver qué es lo que hace. Más ya no podemos hacer. Igual la salvamos, igual no se salva ya, pero yo creo que sí, tengo esperanza de que sí. Pero bueno, hemos quitado mucha corteza. Pero ya he dicho que si no se salva aquí, por ejemplo, pues se salvará por aquí debajo. A partir de aquí empezará a brotar por debajo. ¿Qué haremos? Pues que la cortaremos y haremos un árbol más pequeño. Ahora voy a intentar de hacer la otra. Esta ya la voy a dejar así. Quería comentar también primero, a ver cómo está esto. Quería comentar primero que ya he dicho que para quitar la larva de la grafiosis, pues no queda más remedio que buscarla, como hemos hecho con esta estaca. Es buscarla y sacarla y sanearlo todo, quitar corteza, todo lo que está afectado hay que quitarlo hasta llegar a la zona verde donde no esté afectada. Me comenta, no veo aquí con la luz, con el sol. Pati López o Pati López, Pati con dos T, me dice que si hago un spray con SEM, si le doy el spray y no sirve de nada, el spray nos puede servir, como ya le dimos antes, cuando está el escarabajo, el escarabajo, el bicho está pegado, andando por la estaca donde está agujereando para hacer la puesta, de huevo, y luego que se crean las larvas ahí, ¿no? Bueno, pues el spray nos puede servir cuando está el escarabajo, pero una vez que está la larva ya metida, que el escarabajo ha dejado ya la puesta de huevo dentro de la corteza y se reproduce ya la larva, en este momento ya no sirve de nada el spray, porque esta larva va cerrando el agujero, el agujerito no queda abierto el que hace eso, sino que ya se encarga de tapar, de ir bloqueando, porque va creando una mina, va creando minas por todo el tronco, va mirando el tronco, va comiéndose y va tapando por detrás el agujero, el agujero va quedando sellado totalmente, porque también, claro, me dice también David Haro Reyes, me dice, sumerge la estaca y adiós gusanos. No, tampoco, en este caso no nos sirve tampoco de nada sumergir la estaca, sería muy fácil sumergirlas, pero esta larva no muere con el agua, además no le llega el agua. Como ya estoy diciendo antes, esta larva ya se encarga de conforme va comiendo, va creciendo, va ahondando y comiendo savia y secando a su paso toda la corteza, lo que hace es introducirse dentro de la madera, y empieza a comer madera cuando es más grande, ya. Cuando es un poquito grande ya empieza a necesitar mucha, y entonces hace muchas minas. Pero ¿qué va haciendo? Que va comiendo, alimentándose de la savia y detrás va dejando un tapón, va dejando un tapón de serrín muy fuerte, muy apretado, donde no se filtra el agua, donde no puede entrar el agua. Entonces tapona el agujero. Como tapona el agujero, no puede entrar dentro del agua y matarla, porque podemos introducirla en agua con lejía, por ejemplo, con un poco de lejía, y esto mataría al bicho. Pero la cuestión es que no entra el agua, no llega a entrar el agua dentro del agujero, lo va dejando tan sellado, detrás, que la larva puede pasearse por todo el tronco comiendo, y no llegar a ella nunca, ni con el agua ni con sprays. Entonces yo lo he probado todo ya, entonces lo que mejor me ha ido siempre ha sido, por ejemplo, ha sido esto,
ha sido esto. Buscarlas, sanearlo todo. Y a partir de ahí buscar otra brotación nueva, y empezar a hacer el árbol de nuevo, Y a partir de ahí ya igual ya no les vuelve a pegar más, La grafiosis. Si conseguimos que enraicen y esté bien enraizada y ya esté fuerte la planta, no le atacarán luego. O le atacarán mucho menos, La grafiosis ataca a aquellas plantas más débiles. Más débiles, que es como, claro, a las estacas les ataca mucho porque no tienen raíces, No están enraizadas. Al no tener raíces, pues les ataca. Les ataca mucho porque es un escarabajo que luego la larva, como digo, se alimenta de madera. Entonces, ataca a todas las maderas viejas, incluso es igual, es la polilla, Es la polilla. Esto que muchas veces decimos, encontramos un tronco seco lleno de polilla. Bueno, pues dentro hay la larva y eso es de la grafiosis, Ese escarabajo ataca a toda la leña seca, No solamente al olmo, Normalmente es que al olmo ataca, incluso al olmo o a la madera viva ataca al olmo. Lo que sí este escarabajo de la grafiosis ataca mucho a todas las maderas muertas, Maderas secas. Y encontramos troncos que están todos minados, por dentro está la larva, cuando le quitamos la corteza, quiere decir que no podemos llegar a él, es muy malo de matar, es casi imposible de matar. En los olmos grandes, para controlar un poco esto, pues le tienen que poner, como me dice, un spray de Zen, no, mete unas inyecciones, inyecciones a los troncos, hay que inyectarlo con un taladro, hay una broca, hay que taladrar el tronco, taladrar e inyectar el líquido dentro de la madera, dentro del tronco, para poder llegar a matarlo, y aún así es casi imposible llegar a todos, Así que bueno, esta la voy ahora a quitar aquí, la tengo saneada, voy a empezar con aquella. De momento la voy a poner aquí. Luego la llevaré allí delante otra vez. Y voy a ver esta, que esta también se mantiene verde por muchas partes, pero por otras partes está afectada, que hay que quitarlo. Aquí hay una debajo, ¿ves? Esta se puede quitar entera, porque incluso nos va a molestar para... para poder limpiar la otra. Nos va a molestar esta. Esta rama que sale de aquí, de abajo. Aquí abajo está verde. Bueno, está verde, no está verde. Está húmedo, pero ya está. Ese estaba seco. El tronco incluso estaba seco. Aunque el tronco sigue verde. A ver. Abajo del todo. No veo. Sí, ahí también, sí. Uf, ahí. Esto es muy difícil de quitar. Yo creo que está muerto ya. Sí, esta está. A ver, ¿dónde he puesto el cuchillito? Aquí está. Esto es casi un bisturín, Es muy afilado, muy afilado. Aquí parecía que no. Que estaba muerto, sin embargo había una larva muy pequeñita aquí que estaba viva. Esa en poco tiempo engorda, se pone grande, crece y se come pues el árbol entero, por muy pequeña que sea. Hay que quitarlas todas. No veo bien. Es que no veo bien, ya no veo ni con gafas ni sin gafas.
tío parecía que no estaba, pero está. Este está en un mal sitio. Está dentro de la axila de la rama. Que pasa aquí donde parece ya que no hay, pues la verdad es que hay. Hay sitios que no. No se puede quitar mucha corteza porque cortamos la vía de la savia. Con el cúter tampoco, porque el cúter es que rompe la cuchilla, porque se necesita una cuchilla fuerte, como es este cuchillito, que va muy 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 bien si lo tenemos bien afilado. No sé cómo meterlo aquí. No puedo, la maceta no me deja. Bueno, ahí podemos dejarlo ya. Se ha quedado pelado todo por dentro. Aquí hay, en un brote, hay uno que está muerto, pero está muerto el escarabajo, pero si ya eso lo ha puesto antes, pues hemos conseguido matar al escarabajo, pero la apuesta ya ha quedado, y entonces y la larva sigue. Como aquí, este ya se ha metido dentro de la madera, ¿ves? Aquí donde parecía que ya había terminado, aquí hay una metida aquí dentro, ¿eh? A ver si puedo. Que había una larva donde parecía que es que ya no había nada más, que no había rastro, pues todavía había simplemente un agujerito muy, muy, muy pequeñito
aquí hay una, ¿ves? La he cortado ya, pero esta es la cabeza. Oye, como da un mínimo rastro, es porque ha pasado por ahí. Y está metida dentro, en algún sitio está metida. Mientras haya puntitos negros entre la corteza. Entre la corteza y la leña. Es porque hay la, es que la larva está por ahí dentro, metida. Entonces no queda más remedio que buscarla. Ya digo que es imposible llegar a... Aquí parece que está ya sano, pero ahí sigue todavía aquí una marca. Al final, esta de aquí, no sé si habrá que quitarla entera. Se está moviendo un poco. No hay raizado abajo. A ver, voy a quitar la brotación. Es una pena porque toda la brotación que pegó tan fuerte, tan grande, pues está toda seca, ¿eh? La brotación. Pero la rama abajo sigue verde, ¿eh? Bueno, si cortamos aquí está completamente verde la estaca. Pero la brotación toda se ha secado. ¿Por qué? Porque el bicho le ha cortado la circulación de la savia y no llega. Esto está afectado. Voy a pegarle un mordisco aquí a ver si sale. Si quiere, hay que afilarla un poquito. Me agacho para verlo mejor. Y otra se ha ido para abajo. Bueno, la hemos sacado también. Encuentro escarabajos muertos de cuando le pusimos el spray, pero está todo ya, pero la larva ya, llegamos tarde, cuando llegamos a matar el escarabajo ya había hecho la puesta de huevos. Y ya está la larva introducida dentro. Y la manchita está negra. Es decir, se ve desde ahí, ¿eh? Sigue por aquí debajo, ¿eh? Aún sigue, ¿ves? Sigue por aquí. Ahí ya ha desaparecido, ¿eh? A partir de ahí ya está sana porque ahí no ha bajado por abajo ya. Si esto sigue verde todavía ya con el tiempo que hace, es porque no está afectando mucho y la savia sigue circulando, porque si no, no estaría ya con el tiempo que hace. Porque esta brotación ya es de principio, desde el mes de febrero. En el mes de febrero empezó a brotar la estaca. Pero bueno, la plantamos en febrero.
febrero, marzo. En marzo tenía una buena brotación, muy larga. Bueno, ya la vimos en unos vídeos de actualización de las estacas. No lo sé, no lo sé. Esto está por aquí también, muy, está por aquí afectada abajo. Hay dos, bueno, veo dos puntos, dos agujeros. No lo sé, voy a intentar meter el cuchillo a ver hasta qué punto, haciendo una herida, sigue para abajo. Aquí ya ha desaparecido. Esto está bien, voy a ver el otro. Esta sigue aquí para abajo. Aquí es imposible llegar porque están metidas dentro, ya no solamente debajo de la corteza, sino que se mete, entra dentro de, se introducen dentro de la madera. Y como digo, va dejando el tapón, ¿eh? Ya la larva se va encargando para que no les molesten, para que nadie pueda matarla. Se protege sellando el agujero que vas haciendo. Va minando, 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 y por detrás va tapando. Por detrás va dejando un tapón muy, 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 muy de serrín, muy prensado, muy fuerte, donde no puede entrar nada, ni el agua, ni ninguna clase de spray, ni veneno que podamos poner. Entonces no queda más remedio que eso, que intentar quitarla con, pues así. Bueno, aquí está, a ver, están los de abajo, que eran las más. Lo demás todo parece que se mantiene, quiere decir que ya a esta no le vamos a hacer nada más. Aunque por aquí también, aquí hay también, aquí está muy afectado también aquí. A ver, esta yema. Claro, está afectada justo la yema, donde tienen que brotar. Es justo donde está la larva metida, ¿ves? Aquí hay una larva pequeña también. El hormón que quitemos una yema, ¿eh? La yema de brotación pierde yema de brotación y provoca nuevas yemas donde no hay. Crea yemas nuevas. ¿Cómo está esta, ven? Yema de brotación. Y ahí está la larva introducida dentro. Pues cualquiera llega ahí dentro a... ni con veneno ni con nada, ¿eh? Ya digo que no entra ni el agua siquiera. ¿Ve? El corte, ¿eh? Como sigue, mientras haya este amarronamiento, ¿eh? Puntos negros, quiere decir que está por ahí. Entonces esto se arregla con heridas. Estas heridas, pues casi, pues no le afecta al árbol, porque esto vuelve a cicatrizar otra vez. Esto encalla, se encalla y el árbol sigue sobreviviendo. El árbol, estoy hablando del árbol cuando sea un árbol. Al momento de una estaca con muchos problemas. Pero esto ocurre en los árboles, en cualquier árbol que esté ya hecho. Pues si le hacemos una cicatriz, aquí ha desaparecido también ya. Ahora vamos a ver por esta parte de aquí. Hoy estaré diciendo, para que está repitiendo el vídeo de ayer, pues casi sí, pero he querido hacer porque, como tenían que sellarlo, ponerle la pasta selladora también para sellar esto. Y tengo, bueno, pues haciéndole esto,
Tengo esperanza de que se salven. De que se salven algunas. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla. A ver, este de aquí, ¿cómo está? Que yo parecía que había visto aquí. Antes parecía que había visto algo por aquí. Bueno, de momento no, está un poco seca por aquí arriba. Que la vamos a... A ver, voy a pelar primero. Pues aquí, mira. Uf. Aquí hay una larva grande donde parecía que lo iba a dejar. ¿Veis? Aquí se ve, hay una larva grande que ya tiene la cabeza dentro, metida dentro de la madera, ¿ves? Aquí hay otra que se está moviendo. Esta es grande, más grande. A ver si podemos verla. Mira, ¿ves? Donde menos pensamos que hay, que ya no hay, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. Mira qué larvas. Y son pequeñitas, ¿eh? Todavía. Ahora aún son pequeñitas, ¿ves? Hay dos. Esta la he matado. Pues está la cabeza introducida dentro de la madera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortar, llegar hasta el verde, ¿eh? Y quitar todo lo seco que hay. Lo vamos a rebajar con la podadora, ¿eh? Con la cóncava vaciadora, vamos a quitar todo esto de aquí hasta llegar al verde. ¿Ves? Las larvas son tan grandes y están metidas dentro cuando he quitado la corteza. ¿Eh? Pero no se veían siquiera agujeros porque estaban totalmente taponados. Y ahí sí habrá más a todo alrededor si le damos la vuelta a la rama. ¿Eh? Esta larva, esto no hay forma de quitarlo. Imposible, ni sumergiendo. Ni sumergiendo la estaca, ni... Ni con spray, ni veneno, de ninguna de las maneras. Se puede quitar. Esta la voy matando. Porque hacen ya. Aunque no tenga posibilidad de sobrevivir una vez que la sacas de la madera y las tiras. Así que... Pues bueno, matarlas. Además quiero matarla por el daño que han hecho. Yo deseo matarlas. Así nos aseguramos de que no quedan. Porque aunque por abajo esté verde, si dejamos este tocón aquí, las larvas están aquí, pero luego empiezan a circular y empiezan a ir buscando savia y se van hacia abajo. Entonces hay que quitarlas. Esta tijera ya la, esta tenaza ya la rompí una vez. No podemos morder mucho porque rompemos la vaciadora. Bueno, ahora sí que ha quedado sano. Aquí no me fío tampoco, porque está la yema verde aquí. Este brotecito que está arriba del todo, pero esta parte de aquí está un poquito seca. Pues no me extrañaría que aquí hubiera alguno metido también dentro, aunque no haya agujero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues que le voy a quitar, por si acaso. Voy a rebajar un cortecito en bisel hacia el brote.
parece que hay un poquito de rastro. Ahora ya no hay rastro, ya. Digo, ya aquí no hay raíz todavía, ¿eh? O está empezando ahora a enraizar. Esto también vamos a quitarle un poco de... Esto vamos a quitar más que parece que... Este está tocado todo hasta abajo. Aquí ya está totalmente verde. Upa, le pego a el micro. Bueno, otra que ya la vamos a dejar también, ¿eh? Ahora vamos a sellar, a ver cómo está esto. Esto sigue grabando, ya estamos otra vez, 43 minutos. Bueno, ahora voy a sellar otra vez todos estos cortes que he hecho, estas heridas, ¿eh? Y bueno, así voy a continuar, a ver si intento cerrar un par de ellas más, ¿eh? Y las que no, pues se tiran y se quitan del medio rápido para que no infecten las demás. Así que muchas gracias y hasta mañana o pasado, ¿eh? Ya veremos, ahora estamos en el mes de agosto, estamos entre vacaciones, no vacaciones, descansos, y hay días de vídeo y hay dos o tres días que no hay vídeo porque tenemos otras necesidades, ¿eh? Y así que gracias por ver mis vídeos. Y parece, aunque parezca que no hayamos repetido, no ha sido repetido porque tenía que enseñar esto, ¿eh? El sellador. Sellar al final la corteza, las heridas, para facilitar la cicatrización de todos los cortes. Y así, pues, tenemos esperanza de que vuelva a brotar otra vez. Ya veremos, ¿eh? Ahora nos toca esperar. Así que gracias y hasta el próximo.